Lo que en principio fue reportado como un suicidio se ha ido esclareciendo con nueva información revelada por las autoridades tras la captura de Elkin Arturo Aragón, de 36 años, aquí en Valledupar. Todo comenzó en el apartamento 316 de un conjunto residencial de Bucaramanga el pasado 25 de diciembre del año 2022. En la noche, Aragón llamó a la policía y pidió ayuda, pues su pareja se había suicidado. Cuando la policía llegó al sitio, recolectó evidencias y realizó la inspección al cadáver, demostrando que no coincidían las versiones que dio. Se capturó en Valledupar en una acción legal por el delito de feminicidio, indicó en la mañana de este miércoles el general Henry Armando Sanabria Celi, director de la Policía Nacional de Colombia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? Policía Nacional, párese. ¡Párese, párese! ¿Qué pasó? ¡Párese! ¿Qué pasó conmigo? Espera ahí. Dios mío, yo creo que es Javier. Sí, señor. Por favor, escuche lo que le van a decir. Escuche, por favor. Escuche. Por favor. Nombre completo y número de cédula. Elkin Arturo Aragón Trillos. Duro. Número de cédula. 1065-574-183. Señor Elkin Arturo Aragón Trillos, identificado con número de cédula 1065-574-183, ¿correcto? Sí. Escucha lo que le voy a decir. La siguiente orden de captura tiene el número 001, emanada por el Juzgado Penal Municipal de Garantía de Bucaramanga, Santander. Por el delito de feminicidio agravado. ¿Cómo así feminicidio? ¡Escuche! Escuche, por favor. Por los hechos ocurridos el 25... ¡Escuche! ¡Escuche! Por los hechos ocurridos el 25 de diciembre del año 2022, donde fue asesinada por asfixia mecánica la señora Andrea Karina Gaviria Bonilla, dentro del apartamento 316 del conjunto. Al hombre se le capturó en Valledupar por el delito de feminicidio agravado tras el asesinato por asfixia mecánica de su entonces compañera sentimental, Andrea Karina Gaviria Bonilla, de 32 años. Fruto de esa relación, la pareja tuvo un hijo hace 3 años, quien en el momento del fallecimiento de la madre estaba presente en el apartamento. CNC Noticias Valledupar pudo conocer que son varias las inconsistencias en la escena del crimen que encontraron los investigadores judiciales. La primera tiene que ver con la versión del suicidio tras colgarse de una soga. En el lugar donde se encontró el cuerpo, y aunque sí había una soga en el cadáver de Gaviria, se habría comprobado que no había lugar en ventanas o vigas desde donde se pudo haber colgado el elemento. La segunda tiene que ver con una presunta manipulación del discurso que entregó Aragón a familiares de Gaviria y autoridades, en las que indicaba que su pareja cometió un suicidio tal y como lo hizo un hermano de la mujer. La tercera apunta a que la víctima, además de sufrir asfixia mecánica, también tenía varios golpes en su cuerpo al momento de la inspección del cadáver. Esto coincide con versiones de familiares y amigos de Gaviria, quienes aseguran que el capturado la celaba y la golpeaba con frecuencia. En el apartamento encontraron al menos 200 botellas de licor adulterado, que sería el negocio en el que se desempeñaría Aragón. Además, las autoridades establecieron que el hombre salió de Bucaramanga con muchas deudas, producto de negocios fallidos. De acuerdo con la SIJÍN, el capturado presenta antecedentes por estafa, amenazas, inasistencia alimentaria, abuso de confianza y calumnia.